Gabriela Amadío, soy de Mendoza, nací en Mendoza y soy de profesión diseñadora gráfica, estudié en la Facultad de Artes y Diseño de la Uncuyo y desde el lado del arte simplemente soy una caminante en el camino del arte, que es como me gusta definirme porque tengo mucho que aprender, recién empiezo y bueno, esto creo que me gusta más transitar, crecer siempre que estar en un lugar o llegar a un lugar. Este camino, digamos, empezó con el estudio de la caligrafía y mi pasión desde el diseño por las letras y por la tipografía y en un momento y por la caligrafía en otro momento. Fue un camino bastante arduo porque cuando empecé, más o menos en el 2004, que empezamos con un grupo de amigos, no había nada al respecto, no había bibliografía, no había herramientas, no había nadie que supiera, solo algunos viejos maestros que hacían caligrafía, que enseñaban en las escuelas secundarias o hacían diplomas, pero no había nadie que se dedicara a enseñar o a transitar el nuevo camino de la caligrafía. En esa época tampoco en internet había mucho, casi nada, o sea, no se podía googlear y encontrar info para conocer o cosas para ver. Con el grupo que armamos, que se llamó Caligramsa y que fue bastante importante en Mendoza porque fue el grupo que abrió este camino de la caligrafía, tuvimos la suerte con ese grupo de traer a un maestro, a dos maestros, primero a Claude Dieterich, un calígrafo francés muy importante en el mundo de la caligrafía, uno de los grandes, y un gran maestro argentino que vive en Barcelona, que es Ricardo Rousselot. Fueron nuestros primeros cursos, nuestros primeros pasos con calígrafos experimentados y reconocidísimos en el mundo de la caligrafía. Yo por mi parte hice varios cursos también en Buenos Aires con las que considero mis maestras, que son Bettina Naab y Eugenia Roballos, y a través de ellas tuve también la posibilidad de hacer cursos con Giovanni De Faccio, que es un calígrafo italiano también muy reconocido, y Luca Barcellona, que es otro de los grandes calígrafos a nivel mundial, súper famoso y reconocido por su talento y sus letras, ¿no? Mi trabajo con la caligrafía comenzó desde lo formal, desde el conocimiento profundo de la letra y de las escrituras clásicas, no solo de las formas de las letras, sino de las texturas, de los espacios. Me fue llevando de a poco a otro camino, que fue unir lo clásico y lo fundacional con lo pictórico, tal vez, por llamarlo de alguna manera, o con lo gráfico, o con la visualidad de la palabra, y empezar a conectar otras cosas, otras ideas que tenían que ver más con el gesto, con cómo esa letra clásica se va convirtiendo en un gesto más expresivo, que es, digamos, el camino de hoy de la caligrafía. O sea, la caligrafía ya no tiene ese peso enorme de tener que comunicar como antes en un libro, o sea, ser parte de la página de un libro. Para eso hoy está la tipografía. La caligrafía hoy tiene un espacio más poético de donde se puede explayarse y donde sus formas pueden jugar de diferente manera y donde uno puede jugar con sus características de trazos, de formas, de estructura, rompiéndolas o generando otras cosas. Desde la gestualidad podemos llegar desde algo que se lee hasta algo que es totalmente ilegible. Es solo un gesto,
un gesto con calidad, un gesto con rasgos fuertes, no dubitativos. Es otra forma, digamos, en la que se presenta. Pasa a ser más una textura visual, un espacio poético. Y bueno, de eso se trata Poligrafías, de esa búsqueda a través del texto de diferentes texturas, de diferentes expresiones, de diferentes tejidos, de diferentes tramas. La trama del texto, la resignificación de los textos a partir de una nueva forma de expresarlo, que ya no es el texto lineal a la que estamos acostumbrados con el texto, sino que nos permite una lectura espacial desde una totalidad, desde una estructura mayor. Uno se va metiendo en los diferentes estratos de la obra. Mi intento es reescribir eso con lo que me identifico y darle justamente una resignificación a ese texto desde mis emociones. Es como una obra bastante intimista, ¿no? Es como indagar mucho en quién es uno, qué te provoca ese texto y después volcarlo a una idea gráfica tratando de transmitir eso y después liberarlo para que el perceptor, el observador pueda hacer también su propia lectura desde su emocionalidad, desde sus experiencias y desde su propio mundo interno. Porque en realidad eso pasa con la lectura. Uno cuando lee recuerda muchas cosas y liga con las emociones lo que está leyendo o lo que está observando. Muchas veces, en mi caso, aparecen estos como bloqueos creativos o bloqueos de la creación y que uno no sabe qué hacer, da vueltas por un lado, da vueltas por el otro. En el caso de en la caligrafía siempre hay mucha práctica antes de llevar a cabo cualquier obra, porque hay que calentar la mano, porque hay que prepararse, porque hay que relajarse, o sea, hay todo un momento previo de relajación, de preparación para tener la mano y la cabeza a disposición de lo que uno va a hacer. Con esta obra lo que me pasaba era eso, que practicaba, tenía el texto, un texto que es un poema de Peter Handke, que es sobre el niño y que aparece en la película Un cielo sobre Berlín. Y quería hacer algo con eso, pero bueno, no salía. Y entonces en esa búsqueda empecé con preparando el fondo, que también para mí era todo una experiencia bastante nueva. De repente una amiga me pasa un texto de su mamá, que es psicóloga, que ella llamó Bordes y Desbordes. Bueno, lo leo primero así muy rápido y después lo vuelvo a leer y cuando lo volví a leer era como que hizo un clic en mi cabeza y que dije, bueno, acá está el camino, o sea, es mi trabazón, mi bloqueo tenía que ver un poco con esos bordes y desbordes. Entonces esa lectura de alguna manera me destrabó y surgió esta obra que tiene que ver con eso, con los desbordes, ¿no? Cuando uno se siente desbordado, confundido, con todo mezclado y a la vez los rasgos de niño y todo lo que tiene que ver el poema y después el orden y el significado y el ponerle nombre a las cosas y el darse cuenta de muchas cosas en ese proceso creativo, incluso de cómo funciona ese proceso creativo. Entonces sentí eso, que algo terminó de cerrar en mi cabeza o terminó de abrir o no sé, rompió esa traba y logró salir algo que la verdad que me encantó cómo quedó y cómo se ve. Y digamos, ilustra muy bien lo que había sucedido en ese momento. Y bueno, después cada uno interpreta lo que quiera. (Risa)
Thank you.